Hoy es miércoles 20 de septiembre, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz. Casi a esta hora se está inaugurando una nueva edición de la Feria de Villamartín, la de este año 2017. Deseamos lo mejor a todos los villamartinenses y a todos los vecinos de la comarca que pasen por esta celebración. Nosotros desde mañana estaremos con programación especial en la Feria de Villamartín. No habrá informativos tanto ni el jueves como el viernes. Eso sí, desde estos programas especiales, si sucede algo de actualidad, ahí lo comentaremos, estaremos pendientes como siempre. Sin más preámbulo, vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. Hoy arranca la Feria de Villamartín 2017. La misma se prolongará hasta el próximo domingo. Y Arcos prepara el recinto ferial de cara a la semana próxima para celebrar la Feria de San Miguel. Los trabajadores de la clínica Juan Manuel Armario Vida y Salud en Arco inician protestas ante el ayuntamiento por el hecho de que no se termine de aclarar el tema del concierto de las resonancias magnéticas. Preparan la licitación de la obra del puente de Angorrilla. Y arrancamos este repaso informativo por Villamartín, donde en apenas unos minutos se va a proceder al encendido del alumbrado de la Feria de Villamartín 2017. Arrancará esta celebración en una noche de cenas y convivencias. El recinto ferial de Villamartín tomará luz en unos minutos, como decimos, a eso de las 10 de la noche, con la inauguración oficial de esta nueva edición de la feria. Desde las 9 y media, la Asociación Musical Manuel Fraile está amenizando un acto que terminará con el mencionado encendido del alumbrado y los lanzamientos de fuegos artificiales en la zona del Real. Posteriormente se dará lugar a las numerosas cenas de convivencias habituales en este primer día de celebración en la feria, y por la noche habrá pases de la Bella Orquesta a las 10 y media en la caseta municipal. El jueves 21 se celebrará el Día del Niño con precio especial en las atracciones y se pondrá en marcha la Feria de Ganado Xsierra. A las 8 de la mañana habrá entrada de ganado y a las 10 y media se iniciarán los concursos. En la caseta municipal a las 6 tendrá lugar las actuaciones del trío Sinfonía del Sur, que tendrá un pase a las 8, y a las 9 la exhibición de baile flamenco de los hermanos Rodríguez, a las 10 y media orquesta show Los Elegidos y a las 11 y media concierto de Paco Rodríguez. Terminará la noche con la misma orquesta citada anteriormente. La celebración tomará forma también el día 22, el viernes, con la celebración del Día de la Mujer. La Feria de Ganado Xsierra contará con el programa que arrancará a las 9 de la mañana con la clasificatoria del Campeonato de Galgos. A las 10 y media habrá nuevas exhibiciones para los diferentes concursos y a las 2 de la tarde exhibición infantil en varias disciplinas. A las 5 y media continuarán los concursos en las secciones de macho y a las 8 de la tarde la prueba de funcionalidad de caballos. En la municipal, la comida del Día de la Mujer será a las 3 de la tarde y a las 4 pases del trío Sinfonía del Sur. A las 5 habrá actuación de Abraham Sevilla. A las 6 de la tarde volverá el citado trío y a las 10 y media de la noche Nazaret García de Fenómeno Fans será la que amenice la noche en este viernes. A las 11 será el turno de Falete y a las 12 y media volverán las orquestas y los tríos para amenizar una noche que terminará a la 1 de la mañana con la fiesta de la juventud con actuaciones de ACE y Silache. El domingo 24 será el último día de celebración, pero
Uno de los días cumbres de esta feria será el sábado 23, ya que suele ser punto de encuentro de los jóvenes en la comarca. Durante todo el día en la feria de ganado habrá diferentes pruebas de los diferentes concursos que hay desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Luego en la caseta municipal a las 9 de la noche habrá entrega de premios de casetas de ferias y remolques de romería. Y a las 11 de la noche comenzarán las actuaciones de la orquesta show Los Elegidos. A las 12, la gaditana Merche será la protagonista del concierto especial del sábado. Todo terminará con diferentes pases de tríos y orquestas en la caseta municipal. En esta jornada también es destacable la celebración de la corrida de toros mixta con Diego Ventura como rejoneador, Manuel Escribano como torero y Octavio Chacón. Será a las 5:30 de la tarde en la plaza de toros portátil que se instala en el recinto ferial. Todo concluirá el domingo, donde habrá diferentes actividades en la feria de ganado, y en la municipal a las 5:30 habrá una fiesta de animación infantil. A las 8, exhibición de bailes de la Asociación Cultural Aires del Sur, y a las 10:30 el plato fuerte de la jornada, la actuación de Manolo Mármol y Maui. Actuación humorística. El castillo de fuegos artificiales tendrá lugar a las 12 de la noche. Y hasta Arco nos vamos para ver cómo están preparando también su recinto ferial para su feria, que será la semana próxima. Isidoro Gambín, alcalde de la localidad, destaca así los trabajos que se están llevando a cabo. El delegado de infraestructura, Manolo Garrucho, y yo estamos hoy repasando todo el tema de infraestructura, jardinería, medio ambiente, para que todo esté en perfectas condiciones para la feria de Arco. Todo supone un gran sacrificio de trabajo por parte de todas las personas que están involucradas en este tema, pero hay que llevar un control de planificación evidente para que todo salga perfecto y que todo esté en la medida, en buenas condiciones en el momento oportuno. Y es nuestra obligación, lo que estamos haciendo es ver que todo discurre con tranquilidad, con constancia al mismo tiempo. Y evidentemente es lo que queremos. Todo va bien, estamos contentos, tenemos más de 50 personas trabajando para el montaje de la feria. Esto supone un gran sacrificio económico por parte del ayuntamiento. Gran parte de estas personas han sido contratadas temporalmente, por lo cual conseguiremos el doble objetivo de hacer una feria, montar una feria en condición y evidentemente dar trabajo a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Que es nuestra obligación y responsabilidad al mismo tiempo. Y por lo tanto, bueno, estamos repasando que todo lo que dependa del ayuntamiento esté en perfectas condiciones. Estamos pintando, están los fontaneros trabajando, tenemos albañiles, tenemos peones, tenemos a los empleados de limpieza viaria, tenemos a los jardineros, en definitiva, todo un desembarco de trabajadores de Arco de la Frontera para montar una feria digna para los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Y el delegado municipal de infraestructuras, Manuel Garrucho, también nos aporta su visión de las actuaciones que se están llevando a cabo en el recinto ferial, con más de 50 trabajadores para ponerlo todo a punto. Unas actuaciones que pretenden estar listas unos días antes del inicio de la celebración, la próxima semana, de la feria de San Miguel. También nos detalla algunas medidas propias, como las que tienen que ver con la estación de autobuses, seguridad y todo lo que tiene que ver cuestiones de tráfico en torno también al recinto ferial. Como ha comentado el alcalde, estamos visitando los trabajos, ya ultimando los últimos días, que son siempre los más importantes, los últimos retoques, porque siempre hay cosas que no se pueden hacer justo hasta que ya se acerca la feria, por causar el mínimo de molestias. A destacar, como ha dicho bien el alcalde, un gran esfuerzo. Tenemos más de 50 personas trabajando para que todo esté perfecto, entre albañiles, pintores, jardineros, barrenderos, fontaneros. Se está haciendo un esfuerzo, como pueden ver los vecinos, se han recortado los árboles. Desde aquí felicitar el trabajo que se ha hecho desde la Delegación de Medio Ambiente y mi compañero Diego Carrera. A nivel de infraestructuras estamos con menos gente que el resto de año, porque pese al esfuerzo tenemos que, como saben los ciudadanos, ir recortando, ir buscando la máxima eficacia. Pues vamos a tener una feria muy bonita, estamos muy ilusionados. Además, se está pintando no solo la feria, los alrededores, como siempre hacemos.
hay dos novedades que van a hacer, si llamarlo dos carteles que van a darle aún más vida. Uno de ellos va a estar en la rotonda a la entrada y otro en el paseo que ya presentará el alcalde. Además, desde aquí aprovecho, a nivel de tráfico, de que ya el jefe de policía, en coordinación con mi compañera María José y con la delegación de tráfico, vamos a aplicar medidas de cara al, por desgracia, a los acontecimientos de terrorismo. Eso va a indicar que la unión de Moreno Segura, con ya donde antes se situaba la portada del recinto ferial, esa zona va a estar bien protegida con maceteros, con pivotes. Además, va a haber más lugares donde se van a colocar maceteros estratégicamente, que es un trabajo que siempre se hace, que es muy subterráneo, que normalmente el ciudadano no percibe, pero que hay un trabajo muy oscuro desde el punto de vista de visibilidad, pero que se hace por la seguridad de todos. Además, hablando de tráfico, anunciar de que la parada de autobuses urbano-interurbano se va a anular durante la feria, la estación de autobuses, y la vamos a pasar al aparcamiento que hay en el Jardín Volcánico, de manera que los autobuses estén bien situados junto al lado de nuestro recinto ferial, para aquellos vecinos del pueblo o de otras poblaciones que quieran venir a nuestra feria en autobús, pues van a tener el sitio justo al lado del recinto ferial, un sitio donde la policía puede controlarlo y donde los autobuses van a poder circular con seguridad. Como ya digo, un gran esfuerzo, más de 50 personas, todo trabajando para que todo esté al día, para que todo esté en su sitio, y la verdad es que muy ilusionado, porque creemos que vamos a tener una feria muy bonita, y desde aquí aprovechar para invitar no solo a los arcenses, sino a todos los de las poblaciones adyacentes y más lejanas, de que vengan a nuestra feria, que los vamos a recibir con las manos abiertas, y que Arcos ya tiene una feria con mucha solera que todos conocen, y esperemos que responda a las expectativas que todos tenemos en ella. Y en Arcos se ha puesto en marcha una protesta diaria que pretenden llevar a cabo los trabajadores de la clínica Juan Manuel Armario Vida y Salud. Lo harán a las puertas del ayuntamiento. Bueno, ellos consideran que está en riesgo sus 12 puestos de trabajo, trabajo fijo, además de otros muchos autónomos que también dependen de la clínica, un total de 30 trabajadores diferentes. El problema que tienen es el que ya hemos comentado muchas ocasiones, del tema de las resonancias magnéticas. No se aprobó la ampliación del concierto y actualmente se está dando ese servicio fuera de la comarca de la Sierra de Cádiz. Juan Manuel Armario, gerente propietario de esta clínica, nos habla de esta situación. La situación es realmente mala. Yo quiero informar al pueblo de Arcos y a la comarca todo lo que ha pasado, porque hay alguna desinformación. Hace ya algunos años, tres, pues se quedó con esta empresa en concertar si se ponía otra máquina de, digamos, de más envergadura. La empresa cumplió su parte, invirtió, y estamos ya desde hace 2 años colocada la máquina y funcionando, y se nos están dando largas, siempre con reuniones que se retrasan, que se suspenden. En definitiva, se nos dice que sí, que existe una posibilidad, porque lo último fue que se dio al Grupo Pascual, pero el Grupo Pascual no tiene máquina aquí en Villamartín. Y la verdad es que eso ha supuesto para la empresa un agravio impresionante, porque ese tipo de máquina, nosotros somos la única máquina no concertada con el Servicio Público de Salud. Ese tipo de máquina es una inversión importante y se financia gracias especialmente a los conciertos. Es decir, si nosotros hubiéramos sabido que no teníamos ninguna posibilidad para el concierto, por supuesto que no hubiéramos puesto la máquina, no hubiéramos hecho esa inversión, pero se nos dijo que sí, y entonces nosotros nos metimos en esta inversión, siempre creyendo en que por parte del Servicio Andaluz de Salud se iba a cumplir, se iba a sacar un concierto, como estaba anteriormente, ¿no?, como estábamos prestando servicio a la comarca de la Sierra. La actualidad, aparte de la mala situación de finanzas de la empresa, que la verdad es que lo estamos pasando muy mal ya en los últimos días y semanas, pues aparte el desavío enorme para la población, ¿no? Unas listas esperas exageradas, toda la población de la sierra
se está remitiendo a otros centros, a centros de Cádiz, centros de Jerez, me consta que incluso Sanlúcar, Chiclana, las resonancias de Villamartín están siendo derivadas a Cádiz, y esto es una situación que lo sabe el Servicio Andaluz de Salud ya desde hace muchos años. Yo no concibo cómo la solución no llega de la forma más rápida existiendo ese problema, ¿no? No me cabe en la cabeza, ¿eh? El propio Mario nos explica la situación de los trabajadores. Los trabajadores se reunieron con el alcalde hace ya 3 meses... El alcalde quedó en tomar contacto con la consejera, en volverles a informar. Yo les informo a ellos, pero yo les informo lo que me están diciendo, que es prácticamente siempre prorrogar las reuniones, el que se está estudiando, el que ahora hay una reunión que se suspende para la próxima semana. Hay una reunión fijada el día 27... pero había una reunión mañana, que era la de mañana, que se ha suspendido. Es decir, así estamos, no hemos comido ya 2 veranos enteros, no hemos comido 2 navidades... ...hemos conocido a 2 consejeros... a 2 gerentes de hospital o 3... a 2 delegados... Es decir, cuando entra un equipo nuevo, pues todo se dilata, todo se tiene que volver a estudiar, y es algo tan fácil como darse cuenta de la situación que se está planteando y ocurriendo aquí en la comarca, con unos inconvenientes para las personas que son impresionantes, y solucionarlo ya de una vez. Reconoce el propietario de esta clínica que el camino es complicado y que no tienen por venir en la misma si no se resuelve el tema del concierto. En este camino no tenemos, porque mire, una máquina de esta es una inversión importantísima, y por mucho que la clínica genere, no da para pagar todo lo que supone el mantenimiento de la máquina, que es un coste tremendo, y lo que es la financiación bancaria, ¿eh? Hemos pedido pólizas para subsistir, las pólizas ya se han terminado, ya no nos dan más ninguna financiación. Estamos con los pocos recursos que tenemos, que poco a poco se están eliminando. De hecho, las nóminas se están retrasando, hay mucho personal que no ha cobrado el mes de julio, y es una situación inaguantable. Y yo lo que quiero es que de una vez y todas nos pongan las cartas sobre las mesas, se nos diga ya lo que hay, si esa posibilidad que decían puede ocurrir, y que resuelvan de una vez el servicio público, que se trata de un servicio público, que hoy día son miles de personas, aproximadamente unas 3.000 derivaciones a otros centros, a otras comarcas, teniendo esta comarca una máquina. Y habla de la plantilla que se ve afectada por esta situación, por último, el propietario de la clínica. Nosotros somos fijos de plantilla, somos 12... y después, por sistema de autónomo y por contratos de servicios, somos aproximadamente unos 30, 32 personas, entre médicos, sanitarios, personal de administración, limpieza, que trabajan en la clínica. Es que se trata de una empresa que hoy día es de las que maneja más personal en nuestra localidad, y vuelvo a insistir, todo surge de un incumplimiento de un compromiso que en su día el Servicio Andaluz de Salud tuvo con nosotros. El gerente, este sí es el gerente de la clínica, Damián Márquez, a la vez portavoz de los trabajadores, nos explica así la situación que están viviendo los trabajadores. La situación, y que principalmente nos lleva a tomar estas medidas, es la que, pues, que vemos, somos conocedores de que la situación económica de la empresa es insostenible. Nosotros llevamos, porque hemos estado anteriormente 8 años en concierto, y sabemos que es un sustento importante, importantísimo para la estabilidad económica de la empresa. Teniendo en cuenta que el gasto, la inversión realizada en la máquina es tan enorme, que es que lastra absolutamente la viabilidad económica de la empresa, con lo cual ya como empleados, como trabajadores, estamos empezando a tener retrasos enormes en nuestros salarios, nuestras nóminas. Incluso el resto de especialistas también se están teniendo dificultades para hacer sus liquidaciones como personal autónomo. En fin, que la situación es muy complicada y el futuro, pues, muy, muy, muy negro. Y considera que no se está actuando lo suficiente y que poco a poco van muriendo un poquito cada día.
por ahora van a seguir, pretendemos hacerlo diariamente, porque principalmente tenemos el... ...teníamos la intención de recibir el reporte del alcalde, de don Isidoro Gambín, que se reunió con nosotros hace dos meses y pico, tres meses, comprometiéndose con nosotros en que iba a contactar para... porque él es consciente también de las dilaciones que está teniendo, él tampoco, supongo que tampoco tiene noticias, no nos puede informar. Y entonces principalmente lo que queremos es que se nos diga, que se nos informe, porque tenemos que dar salida a esta situación, no podemos seguir muriendo poco a poco todos los días. El alcalde de la localidad, Isidoro Gambín, ha querido responder en parte a estos trabajadores, ha mostrado todo su apoyo, toda su solidaridad, pero muestra su pena por el hecho de que critiquen que no se está actuando lo suficiente. Asegura y defiende que sí se está trabajando por esta cuestión. Yo, en primer lugar, me solidarizo con los trabajadores de la clínica de Armario. Estoy totalmente de acuerdo en casi todo con ellos, excepto en la inactividad de las autoridades municipales y provinciales. Eso duele. Eso duele cuando hemos estado más de un año haciendo gestiones con todo el mundo para evitar que desaparezca el servicio de resonancia magnética en Arco de la Frontera. Y eso es injusto, porque este alcalde que les habla ha hablado con todo el mundo que tenía que hablar, con todas aquellas personas autorizadas y competentes en esta materia, incluido el vicepresidente de la Junta de Andalucía, el número 2 de la Junta de Andalucía. He hablado con el anterior consejero de Salud de la Junta de Andalucía, con la actual consejera de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Por cierto, que para hablar con ella me colé en un acto oficial que no tenía ni cita previa siquiera, pero para intentar defender los intereses de estos trabajadores y de la ciudadanía de Arco en general, pues me colé en un acto simplemente para poder hablar con la consejera. Y que ahora me tachen de inactividad en este tema, pues me duele, y como me duele en el alma, pues lo digo, porque es injusto. Y además digo que el delegado provincial de Salud, don Manuel Herrera, se ha volcado también en este tema. Pero desgraciadamente, como ocurre con los temas de educación, no es competencia del ayuntamiento, es competencia de la Junta de Andalucía, en concreto del SAS, del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, que es la que determina dónde va la resonancia y quién las hace. No el Ayuntamiento de Arco. El Ayuntamiento de Arco, este alcalde, este equipo de gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer al respecto, incluso más de lo que tenía que hacer, por preocuparse precisamente por los intereses generales de los ciudadanos de Arco y también por los intereses de los trabajadores de la clínica de Juan Manuel Armario, porque son vecinos y vecinas de Arco. Y en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arcos se han aprobado, entre otras muchas cuestiones, la licitación, el inicio de la licitación o la preparación de la licitación de las obras del puente de Angorrilla, casi 500.000 euros de inversión. Lo da a conocer el alcalde Isidoro Gambín. Destacar, pues, la aprobación del inicio de adjudicación de las obras del puente de Angorrilla. Una demanda ya histórica de varios años, ¿no? De 4 o 5 años... que tenemos a la vista esa mala imagen de los desprendimientos de las colleras sobre el puente de Angorrilla, y que evidentemente ya no es una cuestión de imagen, ya es una cuestión fundamentalmente de seguridad. Y como es una cuestión de seguridad, nosotros hemos priorizado en gestionar y en buscar el dinero necesario para arreglar los desprendimientos de las colleras del puente de Angorrilla. Va a salir a licitación por 496.000 euros... Lo vamos a poner a disposición de todas aquellas empresas que estén interesadas en hacer la obra. Va a ser una tramitación de licitación legal y con concurrencia competitiva, evidentemente, y esperemos que dentro de poco tiempo sea una realidad el inicio de estas obras que fundamentalmente tenemos como una prioridad por la seguridad de tantos vecinos que transitan por el puente de Angorrilla a diario. Y entre otras muchas cuestiones, en esta Junta de Gobierno Local se ha aprobado aceptar una subvención para el cambio del parquet del pabellón polideportivo municipal, que cuesta unos 54.000 euros, y la Junta de Andalucía aportará
la mitad de ese dinero, otra subvención para la oficina de consumo correspondiente y que aportará la Junta de Andalucía y que asciende a casi 7.600 euros. Además, también se ha dado cuenta de la petición de la Asociación de Vecinos de La Pedrosa para que un espacio colindante al río se convierta en zona de ocio, algo con lo que está de acuerdo el Ayuntamiento y por lo que se asegura que se trabajará. No solo se han dado estos pasos en la Junta de Gobierno, sino que también se ha hablado de la licitación o del estudio para la posterior licitación del control y la vigilancia del vertedero de Sierra Vallejo, que está sellado, y se ha aprobado el proyecto para el muro de Puerta Carmona, una inversión de 28.000 euros para el arreglo de este muro, y asegurar al alcalde que ahora se buscará la financiación necesaria para el mismo. También se ha dado a conocer que la pedanía de Gédula, a través de su delegado municipal Daniel García, pues está trabajando para contar con un punto de información a los emprendedores de esta zona, un punto CADE. Así que estas son algunas de las cuestiones de las que se ha hablado, como decimos, en la Junta de Gobierno local. Nos vamos hasta Bornos para dar a conocer una iniciativa solidaria que tendrá lugar este fin de semana, que tiene que ver con Mozambique y la asociación Siloe. Nos la explica el alcalde Hugo Palomares. Queremos invitar a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos y también a todos los vecinos de la Sierra de Cádiz a una actividad solidaria que vamos a tener el próximo sábado 23 de septiembre en la Plaza Paco Montera de 10 a 1 de la tarde. Una actividad que tiene por título Descubre África, una mirada de Mozambique, que consiste en exposiciones que tendrán lugar en esta Plaza Paco Montera. Está organizada por la Asociación Jerezana de Ayuda Afectado de VIH, Siloe, y financiada y colaborada por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Bornos. Es un gesto solidario que podemos tener, que podemos conocer otras culturas, y creemos que es algo interesante para nuestros vecinos. Así que el próximo sábado 23 de septiembre, a partir de 10 a 1 del mediodía, pues en la Plaza Paco Montera tenemos una cita con la solidaridad y conocer nuevas culturas. Y volvemos a Arcos para seguir a otros asuntos de actualidad de los que también ha hablado el alcalde del municipio. Por ejemplo, el tema de la verbena. Se había criticado por parte del Gobierno central, por parte de representantes del Partido Popular, que de momento la Junta de Andalucía no había dado más señales de vida con respecto a lo que va a aportar a esta actuación. Asegura el alcalde que sí, que habrá dinero de la Junta de Andalucía y más de lo que se ha prometido, así como de la Diputación Provincial. Yo lo único que quiero es transmitir tranquilidad a los vecinos y vecinas de La Verbena, porque la Junta de Andalucía no solamente va a cumplir con su palabra, sino que es que va a hacer más de lo que tiene comprometido. Estoy completamente seguro. Miren, nosotros tenemos una situación muy difícil. Tenemos un proyecto que vale 4.800.000 euros y que, bueno, el Estado ha reducido su aportación a un millón y medio de euros, la mitad de lo que había aportado anteriormente, y ahora la Junta de Andalucía va a igualar la aportación del Gobierno, y no solamente es que lo vaya a igualar, es que estoy seguro que va a poner más dinero todavía. Por lo tanto, yo quiero transmitir esta tranquilidad a los vecinos y vecinas de La Verbena, no solamente con el compromiso de la Junta de Andalucía, que ya se están haciendo gestiones con la empresa pública Traxa para ejecutar la parte del proyecto que le corresponda a la Junta. Ya hay reuniones de coordinación entre la Secretaría General de Vivienda y la empresa pública Traxa para que sobre el terreno determinen cuáles son las actuaciones que se van a cometer una vez finalizada la actuación del Gobierno central. Por lo tanto, en este asunto lo que tenemos que ir es todos de la mano, unir esfuerzos y sacar conclusiones positivas. Y la conclusión que yo saco es que la Junta de Andalucía va a poner su parte y va a hacer todo lo posible, va a hacer todo lo posible para que las obras culminen totalmente, teniendo en cuenta también que la Diputación va a aportar su parte, que todavía la tiene que fijar con el Ayuntamiento de Arcos. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo considerable en mucho tiempo. Esto no ha sido cuestión de tener una varita mágica y decir ¡pum!, esto está aquí.
Esto ha sido un trabajo de sacrificio constante durante 2 años, que ha sido muy complicado y muy difícil poner de acuerdo a las 3 administraciones, que desgraciadamente no he podido poner de acuerdo a las 3 administraciones porque el Gobierno central ha querido ir por su lado, por su riesgo y cuenta, sin contar absolutamente con nadie. Esto lo tengo que decir porque ha sido así. Pero de todas maneras, lo importante es que han aportado, que van a aportar, menos o más, van a aportar, que es lo que queríamos todos, y que la Junta de Andalucía va a aportar y que la Diputación va a aportar, y que vamos a tener resuelto este problema dentro de poco tiempo. También ha sido noticia, incluso a nivel nacional, en los últimos días, la multa coercitiva que tendrá que pagar, que tendrá que abonar el alcalde de Arcos, de 500 euros al mes por una deuda de hace 20 años que no se había abonado a un proveedor. Pues bien, el alcalde explica que de momento no ha pagado la multa, pero que lo tendrá que hacer en breve, ya que le dieron 10 días para hacerlo y pronto expira ese plazo. No obstante, dice tener albergar la esperanza de que, como se trata de una cuestión para él injusta, la justicia termine dándole la razón. Tengo 10 días para pagar la multa, me cumple la semana que viene y la tengo que pagar. La tengo que pagar, es evidente que la tengo que pagar a pesar de recurrirla. Y he recurrido la multa, está recurrida por injusta, y evidentemente, pues no solamente la mía, sino también la de mi compañera María José González, que también ha sido sancionada con una multa de 500 euros mensuales. Hemos recurrido los dos y esperando el fallo de la resolución. Pero mientras tanto, como no tenemos resolución y creemos que va a tardar la resolución y la multa está impuesta, pues la semana que viene tendremos que abonar la multa de nuestro bolsillo, mi delegada de Hacienda y yo. Y es una cuestión que en la que tengo una impotencia tremenda, porque es una injusticia desproporcionada, y que el alcalde tenga que aguantar, después de esta presión totalmente desproporcionada, aparte de los problemas cotidianos y diarios que tenemos en este ayuntamiento, pues la verdad que es un fastidio que te añaden a tu gestión diaria, ¿no? Es un obstáculo que te ponen a intentar pues estar en el día a día fuerte para poder conseguir el objetivo de resolver los problemas de tu ciudad. Pero ya le digo, ya lo digo, que yo me considero una persona seria en este sentido. Yo tengo un compromiso con mis ciudadanos, y serán los ciudadanos de Arco los que me quiten de la alcaldía. En ningún momento será la justicia, la justicia administrativa, la que me imponga este obstáculo para poder realizar mi gestión. Afortunadamente, mi partido me está ayudando en este sentido, y creo en la justicia, creo que van a reconsiderar que este alcalde es el representante de este ayuntamiento, pero también tiene que saber la justicia que este alcalde no es el responsable de la gestión anterior. Y como no soy el responsable de esa gestión anterior, pues creo que la justicia tarde o temprano terminará dándome la razón. Y por último, el regidor se ha referido a la colocación de esa pequeña visera provisional para la seguridad del Colegio Las Nieves hasta que se pueda acometer la obra de mejora de parte de esa cornisa que se está desprendiendo. Hemos terminado ya de cumplir con nuestro compromiso de llevar a cabo la cubierta provisional de San Miguel como medida de seguridad hasta que se realicen las obras. Es un sacrificio importante el que hemos hecho, pero quiero destacar y poner de manifiesto que este equipo de gobierno ha sido el equipo de gobierno que más ha invertido en infraestructuras educativas en los últimos tiempos. Y me remito a los hechos y a las pruebas. Hemos gestionado con administraciones para poder arreglar de una manera u otra problemas históricos de nuestros colegios. Y pongo ejemplo, el muro de San Miguel, una demanda histórica de los AMPA y del colegio de muchísimos años atrás, y se ha conseguido gracias
a una subvención solicitada por este equipo de gobierno en concreto para arreglar este problema de la Diputación. Arreglado. Hemos conseguido gestionar con prontitud el desprendimiento de la cornisa de Juan Apresa. Y lo hemos conseguido gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía. Ahora también vamos a arreglar el desprendimiento de la cornisa de San Miguel gracias también a una gestión y subvención solicitada por este equipo de gobierno a Diputación, y vamos a tener que arreglar evidentemente también la cornisa del colegio Alfonso X el Sabio. Pero es que ahí no nos hemos quedado. Es que también vamos a llevar a cabo dentro de muy poco tiempo las obras del comedor de las Nieves. También dentro de estos dos años que llevamos de intensa gestión. Y esto denota, si vamos sumando todo este tipo de cuantías que acabo de referenciar, que es el equipo de gobierno que más ha hecho y más ha gastado por infraestructuras educativas en Arcos. Y como digo, a las pruebas me repito y las acabo de referenciar. Aparte, independientemente de las 100 actuaciones llevadas a cabo este verano en todos los colegios de Arcos en tareas de mantenimiento. Y ahora vamos a conocer cuáles son las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología para mañana. Son estas. Buenas noches. Mañana continuará el tiempo estable, cielos poco nubosos en Andalucía, eso sí, con algunos intervalos de nubes altas, y en el área del estrecho también asomarán intervalos de nubes matinales. Además, en zonas de montaña del interior oriental y también en Sierra Morena crecerán nubes de evolución. Las temperaturas no van a variar demasiado, salvo en la provincia de Jaén, donde las mínimas subirán un poco y también pueden subir un poco algunas máximas en el entorno de Almería capital. Por tanto, las mínimas estarán entre los 11 grados de Granada y los 21 de Almería y Málaga, y las máximas andarán entre los 26 grados de Cádiz y los 34 que se alcanzarán en Córdoba. El viento seguirá flojo, variable, con vientos del oeste en Huelva, del este en Almería y con predominio del suroeste en el Valle del Guadalquivir. Tiempo estable también para mañana en general. En Cádiz, cielos poco nubosos, pero por la tarde irán creciendo intervalos de nubes, sobre todo de tipo alto. Además, a primeras horas asomarán intervalos de nubes bajas en la zona del estrecho. Las temperaturas van a permanecer sin cambios. Se esperan mínimas de 19 en Cádiz, 18 grados en Algeciras, 16 en Rota, también en Arcos, y 12 grados en Jerez de la Frontera. Las máximas mañana andarán entre los 25, 26, en Arcos o Jerez se pueden alcanzar los 31, y el viento va a seguir soplando flojo, de levante, salvo en el norte donde serán más variables y en el estrecho donde ese levante será algo más intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y este miércoles 20 de septiembre, recordamos, estos han sido los principales titulares de la jornada. Hoy arranca la Feria de Villamartín 2017. La misma se prolongará hasta el próximo domingo. Y Arcos prepara el recinto ferial de cara a la semana próxima para celebrar la Feria de San Miguel. Los trabajadores de la clínica Juan Manuel Armario Vida y Salud en Arco inician protestas ante el ayuntamiento por el hecho de que no se termine de aclarar el tema del concierto de las resonancias magnéticas. Preparan la licitación de la obra del puente de Angorrilla. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el próximo lunes con Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz. Durante estos días tendremos programación especial de la Feria de Villamartín, como ya os decía, y ahí en esos espacios daremos los toques, las pinceladas de actualidad que nos pidan el día a día. Así que pendientes a nuestra programación, como siempre. Un placer estar aquí. Hasta la próxima.